Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Feliz viernes para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy voy a hacer una receta express de arroz chino. Bueno, pues el tóxico me va a estar acompañando porque esta receta a él le queda muy bien y es primera vez que yo la hago. Es una receta express, es muy fácil. Los invito a que la preparen. Yo el día de ayer hice una sopa de arroz, entonces pues ya tengo el arroz listo. Y va a ser mucho más fácil. Bueno, pues los invito a que me acompañen a ver el video completo para que no se pierda ningún detalle de los ingredientes. Y bueno, pues vámonos. Bueno, pues ya tenemos aquí el camarón limpio y lavadito. Entonces vamos a calentar una cacerola con aceite. Puede ser el aceite que tú quieras. Vamos a batir 6 huevos. No le vamos a poner sal. Los vamos a poner a freír en esta cacerola. Una vez que está revuelto el huevo, vamos a poner también el camarón para que se fría. Solamente le voy a poner un poquito de pimienta, sal no, ya que lleva salsa de soya y lleva otra salsa que también es salada. Pues yo aquí tengo el arroz que les había contado que hice un día antes. Entonces vamos a proceder a poner las verduras. Regularmente se ponen a freír también en la misma cacerola. Bueno, pues de esa salsa le vamos a poner 5 cucharadas y de esta solamente 2. Es esta salsa. Una vez que hemos freído la verdura, le vamos a incorporar el camarón y el huevo. Primero puse el huevo. Vamos a batirlo muy bien para que se vaya incorporando. Le vamos a poner también el camarón. Listo, lo vamos a revolver para que vayan juntándose los sabores. Si poco a poco vamos a ir revolviendo, entonces ahora le vamos a poner el arroz que ya teníamos cocinado. Vamos a ponérselo, aquí el tóxico me está ayudando a ponérselo. Vamos a ponerle las 5 cucharaditas de salsa de soya. Y bueno, pues así está quedando. Vamos a revolverlo muy bien para que todos los sabores se vayan incorporando en la cacerola y sepa muy rico. Vamos a dejar aquí que se termine de cocinar. Aproximadamente le vamos a dejar unos 3 minutos, yo creo, cuando mucho. Vamos a continuar moviéndole para que no se nos vaya a quemar. Este arroz es muy fácil de hacer. Si no sabes qué hacer de comer, bueno, pues esta receta express te puede ayudar. Y bueno, pues así quedó. Vamos a disfrutarlo. También hice un agua de Jamaica para acompañar. Y bueno, pues gracias por ver mi video.